Buenas tardes, doctores. ¿Se me escucha? Sí, doctora, buenas tardes. Sí, doctora, se le escucha. Ya, gracias. Vamos a esperar dos minutos para ver si ingresan más alumnos. Buenas tardes, doctores. ¿Cómo están? Yo soy la doctora Victoria Reto. En esta oportunidad voy a dar la clase de AYEPI. AYEPI, lo, los niños de dos meses a cuatro años de edad. AYEPI es una estrategia que se estableció hace muchos años con la idea de bajar la morbid mortalidad en las infecciones eh, o procesos patológicos más comunes en los niños. Entonces, vamos a comenzar la clase. Eh, cuando uno oh, ve a un niño de emergencia en el consultorio, lo primero que tiene que ver es que si tiene signos de peligro, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluar y clasificar y tratar a un niño que tiene signos de peligro en general? ¿Qué cosas son signos de peligro en general? Es si es que el niño puede beber o tomar el pecho, si vomita todo, si ha tenido convulsiones, y observar si está letárgico o comatoso. ¿Qué cosa es AYEPI? AYEPI es una estrategia que no lleva al diagnóstico, sino a clasificar, que son cosas diferentes. Lo que AYEPI hace es darles una pauta para, sobre todo, aplicarlo en comunidad, ¿no? Eh, o sea, esto no se aplica en un hospital, porque en un hospital eh, académico se aplica, pues, este diagnóstico. O sea, acá, esta es una estrategia para usar sobre todo en comunidad, ¿sí? Entonces, signos de peligro son importantes porque eso define muchas veces y eh, referir inmediatamente a un niño a un hospital, si es que están en una posta, en un centro de salud. Entonces, ¿cómo clasificar y tratar al niño que presenta uno o más signos de peligro? ¿Qué signos puede tener uno o más signos? No puede beber, vomita todo, convulsiones, si está letárgico o comatoso, eso se clasifica según Ayepi como niño grave. Todo lo que es este color rojo, todo significa referirlo inmediatamente a un hospital de mayor uh, resolución. ¿no? Entonces, en este paciente que es un niño grave, que puede ser una meningitis, una septicemia, entonces hay que referirle a un hospital para completar el examen y tratamiento adecuado. Entonces, vamos a pasar a un niño... Eh, evaluar y clasificar, tratar al niño con tos o dificultad para respirar, eh, lo que es problemas respiratorios, ¿no? Eh, el 50% más o menos de los niños que vienen a una consulta, llámese consulta externa o emergencia, son problemas respiratorios. Por eso es importante bien aprender esta parte. Lo primero que tienen que preguntar es desde cuándo tiene tos, ¿no? Desde cuándo tiene tos. Eso a veces, muchas veces define muchas cosas hay que contar las respiraciones en un minuto siempre con el niño tranquilo no llorando y si está dormido mejor observar si hay tiraje su costal eso, eso define muchas veces un diagnóstico escuchar si hay estridor si hay sibilancias y si las sibilancias son primer episodio o es recurrente si el niño tiene sibilancias lo primero que hay que hacer es tratar las sibilancias y luego clasificarlo, no porque las sibilancias o problemas que traen sibilancias, como en niños puede haber hasta 15 causas de sibilancia en los niños, primero hay que tratar la sibilancia y después clasificarlo como tos o dificultad para respirar. ¿Qué cosa es una respiración rápida? Y este es un error que muchos alumnos internos y residentes, cuando uno pasa visita médica y uno le pregunta qué cosa es una respiración rápida, eh, en los niños de 2 a 11 meses es 50 o más. El error más grande es que ponen intervalos, ¿no? Y, se, y según la OMS son eh, cortes, ¿no? En números, no intervalos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es una respiración rápida de un niño de 2 a 11 meses? Es 50 o más. Y respiración rápida de 1 a 4 años es 40 o más respiraciones por minuto. Entonces, ¿cómo clasificar y tratar a un niño con tos o dificultad para respirar? Uh, uno lo clasifica como enfermedad muy grave si es que tiene algún signo de peligro. Ya hemos dicho que es que si no no, suele, no puede beber, vomita todo, convulsiones, está letárgico o tiene estridor en reposo, porque este es un signo de gran peligro. El niño se puede morir si usted no lo trata entonces uno lo clasifica como enfermedad muy grave enfermedad muy grave si está en rojo hay que referirlo urgentemente al hospital, pero si tiene sibilancias hay que tratar las sibilancias y dar la primera dosis de antibiótico ¿no? ¿por qué? porque si el niño tiene un signo de peligro y, y por ejemplo uno de los signos de peligro es convulsiones puede tener pues una meningitis o si tiene está letárgico comatoso puede tener una bacteriemia entonces en esos casos hay que dar una Primera dosis de un antibiótico apropiado. Retar la sibilancia y referirlo urgentemente al hospital. Si es un niño que tiene tos y dificultad para respirar y tiene tiraje sucostal, uno lo puede clasificar como neumonía grave. Eso no significa que todo niño con tiraje sucostal va a tener neumonía, no. O sea, eh, hay niños con asma que tienen tirajes, hay niños con un cuerpo extraño que tienen tiraje. Pero si este niño tiene tos y dificultad para respirar, tos y dificultad. Eh, problemas uh, neumológicos, el criterio de entrada es tos. Criterio de entrada es tos. Pero si tiene tos, respiración rápida, fiebre y tiraje subcostal, eh, uno lo puede eh, clasificar como neumonía grave. ¿no? En esos casos es, lo clasifica como neumonía grave, hay que darle un antibiótico. En cambio, cuando el paciente tiene solo respiración rápida, eh, uno lo puede clasificar como neumonía en una, en una comunidad, ¿no? Entonces hay que darle un antibiótico por siete días, tratar las sibilancias en todo problema respiratorio, escuchar bien. Si el niño tiene sibilancias, primero hay que tratar las sibilancias, ¿no? Indicar a la madre cuándo debe volver y volver a un control dos días después. Pero si el paciente no tiene ningún signo de neumonía ni de enfermedad muy grave, entonces no tiene neumonía. Puede tener un resfriado, pero si tiene tos más de 14 días, hay que eh, referirlo para hacer un examen. Pues Puede ser un sintomático respiratorio. Tratar la sibilancia si tiene, aliviar la tos con un remedio inocuo, decir a la madre cuándo debe volver de inmediato, e indicar a la MAE que vuelve en cinco días para su control. Asintomáticos ah, respiratorios puede ser pues, descartar TB, ¿no? Aunque nosotros tenemos en mi hospital niños con TB avanzada, TB cavitaria con BK positivo, y que una adolescente de 13 años, seguro que el grupo 6, que rotó conmigo, la niña negaba, negaba que tenía tos y, sin embargo tenía un BK positivo, ¿no? Como TB. Entonces, ¿cómo examinar un tiraje sucostal? En los niños pequeñitos, menores de dos meses, tienen un tiraje sucostal normal, leve. Pero los niños mayores de dos meses a cinco años, cuando uno ve un niño con tiraje, o sea que se le hunde las costillas en la parte sucostal, esa es una indicación de gravedad, ¿no? Tiraje sucostal. Y para contar la frecuencia respiratoria, es mejor que el niño esté dormido. Eh, y el número de respiraciones se debe eh, contar antes de despertarlo. Siempre hay que contar en 60 segundos. No hay que 15 segundos si lo multiplico por 4, no. Y los niños siempre hay que... ¿Por qué? Porque los niños, sobre todo pequeños, tienen respiraciones irregulares, ¿no? Y eso es normal en ellos. Entonces siempre hay que contar en 60 segundos. Eh, cuando uno tiene un niño muy pequeño, pero está desnutrido, severo, la neumonía puede no presentar tos, ¿no? En los niños pequeños, pequeños. En los niños con neumonía grave eh, pueden no tener respiración rápida. ¿Por qué? Porque una neumonía grave o severa disminuye la elasticidad pulmonar. ¿Cómo clasificar y tratar al niño con diarrea? ¿Cómo se define diarrea? La OMS define diarrea como tres o más deposiciones líquidas en un día, con o sin sangre, ¿no? Eh, la incidencia de diarreas en los niños es mucho más alta entre los 6 y 22 meses, sobre todo debido a las malas prácticas de higiene durante la alimentación del niño, sobre todo si hay abuelas o cuidadoras que cuidan al niño en casa. ¿no? Eh, cuando un niño tiene eh, diarrea, siempre tiene que evaluar si está deshidratado, cuánto dura la diarrea. Y si la diarrea tiene sangre para diagnosticarlo como disentería, entonces la madre o el cuidador son los que definen la presencia de diarrea, son los primeros que se dan cuenta. ¿no? En, Ayepi, eh, en Ayepi existe un enfoque diferenciado para la diarrea en menor de dos meses. Ayepi significa una estrategia para infecciones prevalentes de la infancia. Estrategia para evaluar infecciones prevalentes de la infancia, ¿no? ¿Cómo evaluar un niño con diarrea? Primero tienen que preguntar cuánto tiempo, porque cuando uno pregunta cuánto tiempo, uno define si es aguda, si es persistente, si es crónica, ¿no? Si es persistente, la diarrea es más de 14 días. Si es crónica, la diarrea hay. Ahí hay eh, conceptos que son controversiales. Unos dicen que es crónica después de seis semanas, pero otros dicen que crónica es cuando tiene un problema anatómico o enfermedad de Crohn o, o síndrome de intestino irritable. Entonces, pero en los niños pequeños, eh, el tiempo es importante para definir aguda, persistente y crónica. Y si tiene sangre en las heces, para hacer diagnóstico de disentería. Entonces, eh, ¿cómo observar y explorar? Primero, ver el estado general. Cuando uno evalúa a un niño con, con diarrea, hay cuatro signos importantísimos, que es lo que definen el estado de hidratación, el sesorio, la sed, el signo de pliegue y el llenado capilar. Llenado capilar. No los ojos hundidos ni las mucosas secas. Esto sí ayuda... Pero no necesariamente, por ejemplo, los niños desnutridos, marasmáticos, siempre tienen los ojos hundidos. Y, es, y eso hemos dicho, que eso muchas veces en los niños desnutridos no ayuda. Por ejemplo, los niños con edematosos, los ojos están hinchados. Entonces, pero la madre se da cuenta. Uno le pregunta a la madre, ¿qué le parecen los ojos? Y la madre puede decir, no, están hundidos. Eso puede ayudar. En lo que es el estado de conciencia, ver si el niño está letárgico, o si el niño está irritable, o si está lúcido, tranquilo. Eh, en lo que es la sed, eh, preguntar si, si no puede beber, si bebe con avidez o si bebe normalmente. En el signo de pliegue, la, la piel eh, vuelve al estado anterior, si es muy lentamente, más de dos segundos, si es lentamente o de inmediato. ¿no? Entonces, uno clasifica la diarrea, hay que ver el estado de deshidratación, eh, el hecho de si la diarrea tiene más de 14 días para definirla como persistente. Y si hay sangre en las heces. Entonces, si el paciente tiene dos de los siguientes signos, sobre todo signos de peligro, como estado de conciencia comatoso, el signo de pliegue vuelve muy lentamente, entonces el paciente está deshidratado severo o con shock. Y para deshidratado severo, como saben, hay que administrar placer. Primero hay que hidratar al paciente. Ya hemos dicho que todo lo que es rojo es referirlo urgentemente al hospital, pero primero. Hay que darle las primeras uh, medidas antes de referirlo, o sea, hay que irlo hidratando. Y, 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 si se, y, se, y si se refiere, hay que decirle a la madre que le dé sorbo de solución de rehidratación oral en el trayecto. Y si toma pecho, decirle que le siga dando pecho, ¿no? Eh, pero si tiene dos de los siguientes signos, sí, o sea, el, el niño está irritable, intranquilo, bebe con avidez, Ah, y el signo de pliegue vuelve lentamente, entonces el niño sí está deshidratado, porque hemos dicho que los signos eh, cardinales, el, el signo del sensorio está irritable, la sed bebe ávidamente y el signo de pliegue eh, vuelve lentamente, entonces está deshidratado y hay que aplicar el plan B. Eso se aplica en el servicio de salud. Y eh, después hay que decirle a la madre cuándo debe volver de inmediato y hacer un control, una consulta de control cinco días después. Pero si el niño está hidratado, eh, está lúcido, bebe normal, si no retorna normal, rápido, entonces el paciente no está deshidratado. Hay que a, aplicar el plan E y manejo de la diarrea en la casa, indicar a la madre cuándo debe volver de inmediato. Y si la diarrea continúa, hacer una visita de control cinco días después. Si el niño tiene una diarrea más de 14 días y está deshidratado, eso se llama diarrea persistente grave. Y como está en rojo, hay que referirlo urgentemente al hospital. Pero eh, primero hay que tratar la deshidratación antes de referir al niño. Si el niño tiene diarrea persistente, pero no está deshidratado, solo se queda con la clasificación de diarrea persistente. En estos casos, la gran mayoría de los niños tienen problema de alimentación, entonces hay que explicar a la madre cómo debe alimentar al niño y hacer un control cinco días después. Si el niño tiene sangre en las heces, cuando el niño tiene sangre en las heces y viene por emergencia, ya no hay que hacer pues, una reacción inflamatoria para definir qué tipo de diarrea es, sino que de frente, en los niños que tienen sangre en las heces, de frente hay que pedirle coprocultivo. Entonces, si el niño tiene esa entería, uno tiene que saber qué germen es. Pero en forma empírica, lo que dice Ayepi es que uno tiene que administrar un antibiótico oral uh, recomendado en la zona para chiguela y para chiguela en los niños pequeños uno le da ciprofloxacina o le da furasolidona, sí, y hacerle un control dos días después. En el caso de diarrea, eh, es importante, como, como hemos dicho, que diarrea persistente es cuando tiene diarrea cuatro días o más. La diarrea persistente ocurre en el menos del 10% de los casos, pero el problema es que produce el 30 o 50% de las muertes. Es poco frecuente, pero con alta mortalidad, ¿no? Eh, por eso es importante el estado de hidratación en estos pacientes. Y hay más riesgo de muerte en los niños con diarrea persistente si están deshidratados. El manejo de la diarrea persistente, hemos dicho que eh, muchas veces hay que aconsejar a la madre cómo alimentar al niño y hay que reducir los disacáridos en la leche, por ejemplo la lactosa. Hay que suplementar con micronutrientes. Ya han tenido la clase de micronutrientes, ¿no? O sea, hay que darle en estos niños con diarrea persistente, hay que darle sí el zinc tiene, es un micronutriente que eh, evita la diarrea por lo menos en los seis meses después de haberle dado. Vitamina A aumenta las in, defensas inmunológicas y tiene muchos más eh, efectos para uh, disminuir la incidencia de diarreas. Y no hay que diluir las comidas y menos la leche ¿no? en los niños con diarrea persistente. En presencia de sangre visible, mmm, la que informa la madre o el cuidador, uno tiene eh, disentería. ¿no? Aproximadamente el 10% de los niños con diarrea son disentéricos. Igual, la disentería provoca el 15% de todas las muertes atribuidas a la diarrea. Eh, es más grave en los niños desnutridos y compromete el estado nutricional más intensamente que la diarrea acuosa. Uh, la diarrea acuosa, eh, claro, puede ser por parásitos, pero la gran mayoría es secretoria y eh, eh, en los niños pequeños la mayoría es viral. La disentería en los menores de dos meses requiere un tratamiento hospitalario porque muchas veces eh, no solo es bacteria, sino que puede tener otras causas de, de diarrea con sangre. ¿Cómo? A ver, alguien me dice como divertículo de Meckel, puede ser una diarrea con sangre, ¿no? Y, si ¿no? y no necesariamente ser una diarrea bacteriana. O intoxicación también da diarrea con sangre. Eh, para evaluar los niños, uh, el estado de hidratación, acaso es un niño con, con ojos normales, en cambio ustedes ven acá los ojos bien hundidos, ¿no? Y la madre se da cuenta, ¿no? Cuando los niños uno le pregunta a la madre cómo le parecen los ojitos la madre va a decir no el problema es que si el niño desnutrido eh, sobre todo marasmático eh, los ojos siempre aparecen hundidos aunque no esté deshidratado por eso es que un niño marasmático los ojos hundidos no, no ayuda ah, y el retorno del signo del pliegue eh, para evaluar el signo del pliegue uno le le hace un pliegue eh, entre los dos dedos y lo, uh, uh, el nivel donde lo hace es entre el ombligo y la parte externa no del, del abdomen. Entonces, entre el ombligo y la parte externa del abdomen ustedes hacen un pliegue. Eh, y lo pellizcan la piel por un segundo. Eso se llama el signo de pliegue. Y se, solta la, se suelta la piel y se observa si hay pliegue. Acá hay un pliegue... Eh, que demora para regresar, ¿no? Entonces vamos a clasificar y tratar al niño con fiebre. ¿Qué cosa es fiebre en los niños? Fiebre es cuando la temperatura axilar es de 37.5 grados, axilar o rectal, 38 grados. Y fiebre alta cuando la temperatura axilar es 38.5 y la rectal es 39. Eso es fiebre alta. Entonces, ¿cómo evaluar un niño con, con fiebre? Acá es importante ver, por ejemplo, si el, si el niño viene de zonas ep epidémicas como zona de malaria, zona de dengue o bartonela, ¿no? Eh, uh, en los últimos tiempos, acá en Perú y, y, en todo, y en Lima, ha habido mucho dengue. Nosotros en el ciclo pasado hemos visto todos los tipos de dengue, ¿no? desde el dengue eh, leve, como le dio a un alumno ahí de, <laughs> del curso de pediatría, hasta el dengue hemorrágico, que hemos tenido niños hospitalizados, eh, niños con malaria y Bartonella también hemos tenido. Entonces, en estos niños con fiebre, ¿qué es lo que hay que preguntar? ¿Cuánto tiempo está, tiene fiebre? ¿Cuánto tiempo? Y, y sobre todo, si es que procede de una zona de riesgo de malaria, dengue o Bartonella, y observar si tiene rigidez de nuca, porque si el niño tiene fiebre y tiene rigidez de nuca, puede tener que meningitis, ¿no? Entonces hay que evaluar pie y observar en los niños con fiebre. La otra cosa que hay que observar si es que tiene una erupción cutánea generalizada, sobre todo si es una erupción maculopopular no vesicular, y también si tiene eh, signos como... Ojos enrojecidos, tos o coriza. ¿no? Entonces hay que ver si, que, si es que viene de un área de riesgo de malaria, de dengue o de bartonella. Y clasificar si es que tiene una erupción, una enfermedad eruptiva. Entonces, vamos a ver cuando los niños vienen con fiebre y vienen de una zona de malaria. Entonces, si tiene un signo de peligro y tiene, un signo de peligro o rigidez de nuca, el niño se clasifica como enfermedad febril muy grave, muy grave. si está rojo hay que referirlo a, urgentemente al hospital. Uh, hay, y si viene en una zona de malaria hay que tomarle una muestra para gota gruesa, ¿no? Hay que darle quinina si es que tiene una malaria grave, porque uno lo considera como enfermedad febril muy grave. Entonces hay que darle quinina, la primera dosis. Eh, si uno piensa que tiene una meningitis porque tiene rigidez de nuca, hay que darle la primera dosis de un antibiótico adecuado. Hay que evitar que haga hipolisemia, hay que tratar fiebre alta y referirlo urgentemente al hospital. Entonces son los niños que vienen con fiebre y que vienen de una zona de malaria y que tienen signos de peligro, ¿no? O rigidez de nuca. Pero si el paciente tiene fiebre y tiene un resultado de gota gruesa positiva en menos de cuatro horas o tiene un resultado uh, de gota gruesa negativa pero el niño recibió antimaláricos o tiene un resultado que no está disponible en cuatro horas puede ser una malaria porque tiene una gota gruesa positiva o una probable malaria porque ya recibió antimaláricos o tiene un resultado no disponible en cuatro horas entonces si tiene malaria o probable malaria, ¿qué hay que hacer? Si tiene malaria, hay que darle un antimaler coral apropiado, tratar la fiebre alta, hacer un control tres días después si la malaria es por uh, plasmodio falciparo, por plasmodio, plasmodio malaria o probable malaria, y 14 días si la malaria es por plasmodio vivax. Pero si el niño tiene fiebre y, y resultados de gota, eh, grueso es negativo y el niño no ha recibido antimaláricos, entonces el niño no tiene malaria, tiene fiebre poco probable por malaria. ¿no? En esos casos hay que tratar la fiebre alta, siempre hay que tratar, identificar la causa de la fiebre, porque hay que darle tratamiento específico, indicar cua, a la madre cuándo debe volver de inmediato, hacer un control tres días después. Y si ha tenido fiebre todos los días durante más de siete días hay que referirlo para un examen. Sí. Eh, pero si eh, tiene fiebre, pero viene en un área sin riesgo de malaria, entonces las clasificaciones serían uh, enfermedad febril muy grave si tiene cualquier signo de peligro, porque si el niño está comatoso vomita todo, convulsiona, convulsiona o tiene rigidez de nuca, entonces puede ser una meningitis, o sea, enfermedad febril muy grave, hay que darle la primera dosis de antibiótico, bajar la fiebre alta y referir urgentemente al hospital. Pero si tiene fiebre, pero tiene viene de una área sin riesgo de malaria y solo tiene fiebre, entonces se le considera como enfermedad febril, hay que tratar la fiebre alta. Identificar la causa de la fiebre para dar tratamiento específico, indicar a la madre cuándo debe volver de inmediato, hacer un control dos días después, pero si tiene fiebre por más de siete días, hay que referirlo para un examen para llegar al diagnóstico. Ah, ¿Cómo tratar y clasificar a un niño con fiebre que viene con zona de Bartonella? Bartonella es una eh, bacteria. No, esta es una bacteria uh, que es un coco bacilo gran negativo y puede dar cuatro uh, síndromes clínicos. Uno es eh, invade los eritrocitos y da anemia severa. Otro da enfermedad granulomatosa, pero es controlada por las defensas inmunológicas. Eh, otro uh, da este, bacteriemia. Bacteriemia, o sea, septicemia, uh, y puede dar endocarditis, pero con hemocultivo negativo. Y la cuarta forma es la forma vásculo proliferativa, en la cual está ahí la geomatosis bacilar, eh, bartonela, uh, la peyosis hepática y la verruga peruana. ¿no? Entonces, cuando uno lo clasifica como bartonela aguda, grave, aguda, grave, grave, eh, puede tener fiebre y uno de los signos de peligro, ya hemos dicho signos de peligro: y letargia, vomita todo, no toma nada. Puede tener rigidez de nuca, porque la bartonela es una bacteria, ¿no? Y, y puede hacer bacteriemia, septicemia. Puede ser púrpura o coagulopatía, trastorno de perfusión, difusión multiorgánica. Entonces, es un paciente grave que viene de zona de riesgo de Bartonella, hay que tomarle una muestra de sangre para una gota gruesa. Eh, si es una bacteria, hay que darle la primera dosis de Ciprofloxacina más Sepfiazona. Uh, hay que tratar al niño para evitar la policemia, tratar la fiebre alta y sobre todo si tiene fiebre más de 38.5 y referirlo a un hospital. Pero si tiene fiebre y uno o más de los siguientes signos, como es eh, uh, altragia, hiporexia, decaimiento, palidez, eh, gota gruesa positiva, eh, entonces es una bartoneolosis aguda probable o confirmada. Hay que dar un tratamiento oral apropiado, bajar la fiebre, re realizar un control clínico diario, indicar además de cuándo debe volver de inmediato. Y realizar el control de diagnóstico a las 24 horas, 72 y quintoavo quinto día de tratamiento. Pero si el niño tiene fiebre, pero el, la gota gruesa ha salido negativa y el niño no ha recibido antibióticos, por lo tanto es una fiebre con poco probable por Bartonela. Hay que tratar la fiebre, buscar la causa de la fiebre, indicar a la madre cuándo debe volver. Hacer un control tres días después, pero si tiene fiebre por siete días seguidas, hay que mandarlo a un hospital para hacer un diagnóstico o una investigación diagnóstica, ¿no? Si el niño tiene fiebre, pero es una área sin riesgo de Bartonella, sin riesgo, se puede clasificar como enfermedad febril muy grave si tiene cualquier signo de peligro en general o sea, vómitos, convulsiones, letargia o rigidez de nuca, entonces se, uh, se clasifica como enfermedad febril muy grave uh, y hay que darle la primera dosis de antibiótico apropiado, tratar la fiebre, sobre todo si es fiebre alta, y referirlo a un hospital porque es rojo, ¿no? Uh, pero si tiene fiebre y viene de una área sin riesgo de bartonela entonces es una enfermedad febril nada más. Hay que bajar la fiebre, buscar la causa de la fiebre y tratarla, indicar a la madre cuándo debe volver, hacer un control dos días después, pero si la fiebre tiene siete días seguidos, mandarlo a un hospital para el examen. Y pasamos a dengue, ¿no? Dengue es un virus, pero es un virus que puede, que tiene, eso van a hacer una clase posterior, pero tiene todas unas etapas. La etapa crítica son niños que incluso se pueden morir y hay personas adultas o niños que se han muerto por dengue, ¿no? Acá en Lima. Entonces, dengue es importante saberlo y hacer un diagnóstico, sobre todo si el niño está en la fase febril y pasa a la fase crítica, porque la fase crítica es lo que el niño se puede morir. Entonces, el niño uh, con dengue puede tener tenga hemorrágico, tener, debe tener fiebre con cualquiera de los signos de peligro. rigidez de nuca, petequias, equimosis, púrpura, sangrado de mucosas. Dolor abdominal es un signo importante que incluso uno puede ver en los niños que pasan a la fase crítica. Señales de expansión de plasma. Eh, y, y cuando hay esa, hay disminución del volumen intravascular que hay, este, el plasma sale al intersticio y hay hemoconcentración. Entonces el hematocrito sube, pero el, el paciente puede tener trombocitopenia eh, y puede haber derrame pleural. En estos pacientes con dengue hemorrágico puede haber cambios bruscos de temperatura, o sea, pueden hacer hipertermia o hipotermia. Si el dengue es hemorrágico, hay que mandarlo urgentemente al hospital, urgentemente al hospital, hay que hidratarlo, ¿no?, hay que evitar la hipoglucemia. Y, eso, y si es un virus, no hay que dar antibióticos, ¿no? eh, Dengue o probable dengue, fiebre o por lo menos dos de los siguientes. O sea, a veces el dengue, como todo virus, puede dar un exantema, tos, cefalea, eh, escalofríos. Un dolor retroocular es característico de dengue. Es una de las cosas que uno siempre tiene que preguntar, dolor retroocular. El paciente también puede tener mialgias o artralgias y manifestaciones hemorrágicas leves de la piel y mucosa. Hay niños que tienen, por ejemplo, mm, mm, eh, que nosotros hemos visto eh, este, como un sarpullido en las piernas, y eso generalmente uno ve en la fase de consolidación o de recuperación del dengue, ¿no? Que es como un ensantema un sarpullido que uno ve en las extremidades inferiores, pero los niños pueden tener exantema o ritema facial, que es otra característica del dengue. Eh, en el caso de dengue o, POC, o probable dengue, hay que dar tratamiento sintomático, como todo virus, no realizar un control diario por tres días, porque el niño puede entrar a fase crítica, indicar a la madre cuándo debe volver de inmediato. Pero si el niño tiene solo fiebre, puede ser fiebre eh, por poco probable dengue hay que tratar la fiebre identificar causa de la fiebre y dar tratamiento específico indicar a la madre cuándo debe volver realizar un control tres días después pero si la fiebre dura más de siete días hay que mandarlo al hospital para investigación diagnóstica Eh, eh, los niños que tienen ¿cómo clasificar al niño o, o al niño o la niña con, en, eh, confiere en áreas sin riesgo de dengue? ¿no? Ah, sin riesgo de dengue eh, si, no hay, eh, si no viene de áreas de dengue eh, uno lo clasifica como enfermedad febril muy grave cuando tiene algún signo de peligro o rigidez de nuca entonces si, si tiene fiebre, rigidez de nuca eh, hay que darle la primera dosis de antibiótico, bajar la fiebre y referirlo urgentemente al hospital pero si tiene fiebre y viene de una área sin riesgo de dengue se clasifica como enfermedad febril. Tratar, bajar la fiebre, identificar la causa de la fiebre para tratamiento específico. Indicar a la madre cuándo debe volver de inmediato, hacer un control dos días después, pero si la fiebre dura más de siete días, enviar al hospital para hacer una eh, investigación diagnóstica. ¿Cómo clasificar y tratar al niño con una enfermedad febril eructiva? ¿no? eruptiva. Ahí tenemos, pues, sarampión, uh, brucel, qué hablo, este rubiola, rubiola. Uh, uno lo clasifica como sarampión cuando tiene fiebre y una erupción máculo papular. Esta es característica de sarampión, una erupción máculo papular, no vesicular. Si fuera vesicular, ¿qué cosa es? Varicela, ¿no? Y, o, o si el niño tiene coriza o ojos enroquecidos, eso es probable sarampión. Hay que tratar la fiebre y referirlo urgentemente al hospital. ¿Cuál es el problema del sarampión? Nosotros tuvimos eh, hace muchos años una epidemia de sarampión en Perú y los niños se morían en los hospitales por neumonía por sarampión. Ah, el, el sarampión como virus puede condicionar una neumonía por estafilococo y los niños se morían por eso, por neumonía por estafilococo más que por sarampión en sí. Eh, pero si el niño tiene fiebre, eh, pero no tiene ningún exantema, uh, o puede ser otra enfermedad, o sea, que no tiene características de sarampión, puede ser otra enfermedad febril eructiva. Entonces hay que ver qué tipo de erupción tiene, ¿no? Uh, y ver qué, en eh, qué, qué puede entrar, ¿no? Por ejemplo, escarlatina, hay un montón de enfermedades que dan erupción y fiebre, enfermedad mononucleosis da, da erupción y fiebre, ¿no? Rubiola y varios. Hay que tomar una muestra de sangre, identificar a la madre cuando debe volver de inmediato y hacer un control cinco días después. Y acá tenemos el enzantema de sarampión. Es un enzantema máculo-papular, ¿no?, eh, generalizado, ¿no? Generalizado. Acá está la coriza, son niños con ojos enrojecidos, ¿no? Ah, se le ponen chiquitos ojos y tienen la erupción maculopapular papular Este niño está con oxígeno, o sea, está con dificultad respiratoria. Y este es el exantema de sarampión. Y en el caso de rubiola, eh, si bien pueden tener coriza menor, pero tiene un exantema uh, más pálido, Uh, y la característica de la. Bueno, como todos los virus tienen gámenos generalizados, cervicales y generalizados. Este es el caso de Rubiolo, que tienen menos coriza y tienen uno, un esantema más pálido, ¿no? En cambio, el de Sarampión es rojo vinoso. Eh, ¿Cómo evaluar, clasificar y tratar al niño con problema de oído? El problema de oído primero tienen que practicar cómo examinar un oído, ¿no? O sea, coger un otoscopio y examinar bien el oído y ver características del tímpano, ¿no? Entonces, preguntar si tiene dolor de oído, si tiene supuración de oído y cuánto tiempo está con dolor o supuración. Hay que observar si hay supuración hay que determinar si hay una tumefacción dolorosa al tacto detrás de la oreja, que eso viene a ser una mastoiditis. Nosotros el mes pasado tuvimos una mastoiditis en mi hospital, que lo vimos por emergencia, el grupo que rotó conmigo, y era un, era un niño de 8 años, era un niño muy engreído que no se dejaba ni tocar, bueno, también le dolía mucho, y era un dolor. Creo que tenemos una imagen por acá. A ver. Así era. Este es un niño con mastoiditis. Eh, lo que ven es que eh, la oreja izquierda está levantada y tirada para atrás. Y lo que tenía este niño era igual que esto. Era una tumefacción, era intocable, una tumefacción dolorosa en todo este lado. Era un niño que, había, que tenía una rinitis alérgica crónica y que a, había tomado todos los antihistamínicos y lo que no le había dado, y que, es lo, que unido, lo único que mejora son corticoides intranasales locales, y eso es lo que mejora en una rinitis alérgica. Bueno, él tomaba clorfinamina y todo el tiempo estaba dormido, y lo que hizo como una complicación es una mastoiditis, o sea, hizo un, una infección eh, que es en la mastoides, detrás de la oreja, y lo que hace es... Eh, la, la infección uh, desplaza la oreja hacia, hacia afuera, ¿no? Y, y uno lo ve, es un niño que tiene la, oveja, la oreja tirada hacia afuera, bien hinchada, ¿no? Y eso lo vimos en emergencia nosotros. Uh, Observar el tímpano, pero siempre con un otoscopio, ¿no? Entonces, mastoiditis es una uh, tumefacción dolorosa en la parte posterior de la oreja. Y como está en rojo hay que referirlo urgentemente al hospital y darle la primera dosis de un antibiótico. Otitis media crónica, eso se define también por una uh, supuración del oído más de 14 días, por eso se llama crónica. Y si está en rojo hay que referirlo al hospital y hay que secar el oído con mechas. Pero si el paciente tiene una supuración visible pero menos de 14 días, es otitis media aguda. Y si tiene dolor de oído o tímpano rojo o con otoscopio, eso es una otitis media aguda y hay que darle antibiótico. Todo lo que es amarillo es tratamiento ambulatorio, ¿no? Y todo lo que es en verde es consejos para la casa, ¿no? O tratamiento en casa. Pero en amarillo uno le da tratamiento, puede ser un antibiótico, rehidratación oral. Amarillo es tratamiento ambulatorio y, y verde es tratamiento en casa o consejos en casa. Si el niño tiene una otitis media aguda, uno le da un antibiótico y acá hay que considerar qué germen es. El primer germen es neumococo, neumococo ¿no? Ah, después viene hemófilos, Moraxella catarralis, para otitis media aguda. Tiene hay que dar un antibiótico apropiado durante siete días, aunque ahorita hay. Trabajos que demuestran que neumonías así como titis se puede tratar solo cinco días a veces ya no es necesario darle siete días. Hay que dar la primera dosis de paracetamol si tiene mucho dolor y secar el oído con mechas, mechas. Eso se hace con una gasita y se hace como si fuera una torunda que son mechas y se seque el oído, no si es que hay supuración y hacer un control cinco días después. Pero si el paciente no tiene tumefacción dolorosa detrás de la oreja, no tiene supuración, no tiene tímpano rojo, entonces no tiene otitis. Por lo tanto, hay que aconsejar a la maestra el cuidado del niño en la casa. Esta es la mastoiditis que ya la enseñé. Este es el tímpano rojo. Uno lo ve. El tímpano normal es un tímpano blanco, nacarado. En cambio, el de la otitis es un tímpano, es un tímpano rojo, como sangrante. No es totalmente diferente, pero hay que acostumbrarse a ver el tímpano, ¿no? Entonces vemos los niños con problemas de garganta. Acá también es importante eh, saber diferenciar o tratar de saber diferenciar entre un problema viral o bacteriano. Claro que lo, lo ideal sería hacerle un, uh, un cultivo de garganta, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital San Bartolomé hacen... Eh, un raspado de garganta y le hacen para eh, para coco ¿no? y eso lo identifica de ahí emergencia para ver si es bacteriano o viral ah, preguntar si tiene dolor de garganta ¿no? entonces hay que observar y palpar observar si hay exudados blancos en la garganta ver si la garganta está roja y sobre todo palpar palpar el cuello para ver si hay ganglios crecidos y dolorosos, ¿no? Eh, Cómo clasificar y tratar al niño con problemas de garganta. El niño va a tener una faringoamigdalitis aguda supurada, que es bacteria supurada. Si el niño tiene ganglios linfáticos en el cuello dolorosos, grandes y dolorosos, eso es lo que define una amigdalitis aguda supurada. Los ganglios. Y también puede haber exudado blanco en la garganta. Entonces, si tiene ganglios dolorosos, fiebre, exudado blanco, es una supurada y hay que darle penicilina, porque el primer germen es estrictococo, y hay que darle penicilina besatínica, una sola dosis. Un remedio inocuo para aliviar dolor de gar garganta, y si el dolor no cede, o el niño sigue con fire, dar paracetamol. Pero si el niño tiene una garganta roja, con ex, puede ser con exudado o sin exudado, pero, lo, pero no tiene ganglios linfáticos crecidos y dolorosos, no tiene entonces es una probablemente viral. Tiene que ser linfáticos crecidos y dolorosos. Si no tiene eso es una probablemente más viral. Entonces hay que dar un remedio inocuo. Uh, si el dolor no cede o el niño tiene fiebre, dar paracetamol y aconsejar a la madre sobre cuidado del niño en casa. Pero si el niño no tiene garganta roja, no tiene exudado, no tiene ganglios crecidos, no tiene faringitis, dar un remedio inocuo y cuidados en casa. Que la penicilina mesatínica? En los niños con faringitis supurada, hay que darle penicilina mesatínica, dosis única. Si es un niño de dos meses o a sea, cuatro años, la dosis es. 600.000 eh, unidades intramuscular en una sola dosis, ¿no? Intramuscular. Para evaluar y tratar a un niño con desnutrición y o anemia. Entonces ya han hecho probablemente la clase de evaluación nutricional, de desnutrición. Entonces hay que eh, observar si el niño está desnutrido, hay que ver emaciación visible, hay que ver la palidez palmar, si hay palidez palmar intensa o leve, si hay edema en ambos pies y determinar el peso paralela y la talla paralela, aunque para definir desnutrición les deben haber dicho que lo que sí determina es peso para talla, peso para talla define desnutrición, ¿no? Eh, antiguamente se decía los clasificación de Maradmo y Guachorco y si ustedes leen el último Nelson y este varios Nelson varios años que ha salido en Nelson, que ya no, pues ya no es que marasma y guachorpo como era antiguo, sino que ahora depende del momento de, del déficit nutricional, que el niño puede tener diferentes estadios clínicos, pero la fisiopatología es la misma. Ah, en lo que es este, emaciación visible, lo que antes era marasmo, el niño está ah, antes se decía pues hueso y pellejo, ¿no? Los, los brazos y los, las piernas bien delgaditas, se ven las costillas, ¿no? Y el pliegue de la piel cae entre los glúteos y las piernas, ¿no? Entre las nalgas o los glúteos y las piernas, ¿no? Esta es una emaciación bien eh, intensa, ¿no? El niño bien adelgazado. Y esto es lo que antes se llamaba el eh, no, o sea, edema generalizado. Eh, uno le ponía eh, el dedo y quedaba el hueco, ¿no? Ese es el edema. Entonces, para evaluar un niño con desnutrición o anemia, lo que antes era desnutrición grave, marismo, marasmo, o anemia grave, es cuando el niño tiene emaciación visible grave, como lo hemos visto, edema en ambos pies, palidez palmar intensa y la curva de peso para edad menor de tres desviaciones estándar. Esta, esta gráfica o estas curvas se ven más si el niño es menor de dos años que eh, la OMS, pero si el niño es mayor de dos años, lo que uno tiene que usar es la gráfica del CIC, ¿no? Que son este y ahí uno ve peso para edad, talla para edad y peso para talla. Si el niño tiene peso para edad menor de menos dos desviaciones estándar, uno tiene que clasificarlo como desnutrido grave o anemia grave. Y como está en rojo, hay que referirlo urgentemente al hospital y dar vitamina A. Si el niño tiene eh, desnutrición o riesgo nutricional o anemia, es cuando el niño está en la curva de la gráfica de peso para edad menos dos desviaciones estándar, o cuando el, la gráfica de la curva eh, peso para edad está aplanada o está en descenso o tiene palidez palmar leve. Entonces ahí tiene anemia, tiene riesgo de desnutrición. Entonces en estos casos hay que evaluar la alimentación de los niños y hay que aconsejar si hay problemas en la alimentación. Pero si el paciente tiene nutrición moderada o severa, es mejor ingresarlo a un programa de comple complementación alimentaria. Si el niño tiene pal palidez palmar leve, o sea, tiene anemia, hay que darle hierro, eh, pero previamente hay que darle un tratamiento antiparasitario. Se si le da mebendazol, mebendazol es para tratar todo lo que son el mitos, ¿no? Eh, y se le da si el niño es mayor de dos años y no ha tomado ninguna dosis en los últimos seis meses. Pero si hay riesgo de malaria hay que pedir una gota gruesa. Indicar a la mae cuando debe volver y hacer un control de consulta y control 14 días después. Pero si el niño no está si el niño en la curva de peso para edad no está en no está en riesgo, está digamos adecuado, está eutrófico y no tiene ningún signo de nutrición, entonces el niño no está desnutrido, no está en riego, no tiene anemia. Entonces, si el niño es menor de dos años, hay que evaluar de tal manera la alimentación y aconsejar a la madre si es que tiene algún problema en la alimentación y hacerle un control después de dos días e indicar a la madre cuándo debe volver de inmediato. Entonces, el problema de la anemia, es lo, eh, acá en Perú, eh, un tiempo bajó un poco la tasa de anemia en los niños menores de 5 años, pero ha vuelto a subir. Y el gran problema de la anemia es que tiene consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en las consecuencias más importantes, el retardo del crecimiento, tiene mucho que ver, sobre todo, la anemia microcítica por deficiencia de hierro en disfunción cognitiva. Está relacionada, a una relación directa entre la deficiencia de hierro y, y el IQ. Hay disminución de la productividad y aumento de la morbi. Morbilidad. ¿Cuáles son los grupos afectados? Los mayores de seis meses, en los escolares y en los embarazados. ¿Cómo uno tiene que intervenir, suplementar, con, eh, por ejemplo, en los niños pequeñitos le puede suplementar, hay muchos productos como el PediaSure, deben haberlo escuchado, hay muchos. Hay que fortificar los alimentos. Hay que di diversificar la dieta y hay que hacer, sobre todo, una educación nutricional a las madres. Entonces, uno debe evaluar siempre el estado nutricional de los niños. El bajo peso requiere consejería nutricional en las madres. Hay que eh, educar bien a las madres cómo alimentar a los niños, sobre todo a las madres primerizas. Las madres primerizas es un gran problema porque se mueren de miedo, les dan pura leche y ellos creen que dándole leche ya es suficiente, y los niños siguen bajando de pesos si y después de los seis meses no les dan dieta complementaria. La leche es buena hasta los seis meses, pero después la leche no es suficiente para completar la cantidad de energías y proteínas que necesita el niño para crecer. Y la nutrición severa. Eh, marasmo, lo que antiguamente era enflaquecimiento y guachorco cuando allá había edema. Eh, como hemos dicho, de nutrición la, la mejor forma de hacer un diagnóstico nutricional, o sea, los desnutridos, es peso para talla y tiene mayor relación con mortalidad. En los niños con un peso para talla por debajo de menos tres deviaciones estándar, o sea, desnutrido severo, ¿no? Severo. Tiene casi cuatro veces más posibilidad de morir. ¿no? Entonces, en los niños hay hasta cuatro veces la posibilidad de morir en niños con desnutrición severa, grave. Entonces, ¿cómo es que dar hierro a los niños de forma preventiva? De forma preventiva, en todos los niños, a partir del cuarto, sexto mes, hay que hacer obligatoriamente un hematocrito, una hemoglobina para ver si tiene anemia. Pero de todas maneras hay que darle una preventiva hierro en los niños a partir de los unos dicen que a partir de los cuatro meses y peor si es un desnutido a partir de los dos meses pero hay que darle hierro en forma preventiva para evitar la anemia en eh, forma preventiva se le da dos miligramos por kilo de hierro elemental por día tratar de dar a la misma hora no con las comidas sino una hora antes o después de las comidas y no administrarlo junto con otro medicamento, de preferencia con jugo de frutas o agua hervida. Pero el hierro, el problema es que hay niños que les da esteñimiento, hay otros niños que vomita, a veces tiene mal dolor, mal, mal sabor, sobre todo en los niños que, que le dan sulfato ferroso, uh, tiene mal sabor y puede producir vómitos, a otros les da esteñimiento, Uh, de posiciones oscuras, también hay que avisarle a la madre que va a tener deposiciones oscuras. ¿Y cuáles son las consecuencias? Ya hemos dicho que tiene relación directa con el IQ, uh, por eso muchos niños tienen bajo rendimiento escolar, tienen pérdida del apetito, aumenta la mortalidad perinatal, ¿no? En las madres que son... Las madres embarazadas que tienen anemia tienen alto riesgo de dar un niño con bajo peso. Ah, entonces hay que manejar incluso en las embarazadas. Y pasamos a lo que es el esquema de vacunación, importante en los niños menores de 5 años. Hay el carnet de vacunación a nivel nacional que ha ido mejorando cada vez. Ahora hay, por ejemplo, la vacuna de la varicela. Entonces, a los dos meses, ¿qué cosa hay que poner? La primera dosis de vacuna pentavalente, la primera dosis de vacuna antipolio inactivada, inyectable, la primera dosis de vacuna contra rotavirus, por eso es que acá en Perú ya no hay diarreas por rotavirus, ya no hay diarreas por rotavirus, acá en Perú eh, la diarrea viral, la primera causa de virus es mm, norboalvirus, no rotavirus porque ya hay vacunas. Eh, eh, acá en Perú ya hay... Eh, por virus es Norvalvirus, y se le da la primera dosis de vacuna antinemocócica a los cuatro meses se le da la segunda dosis de vacuna pentavalente segunda dosis de vacuna antipolio inactivada inyectable y la segunda dosis de vacuna contra rotavirus y la segunda dosis de vacuna antinemocócica si ustedes ven se repite igual que el, el segundo mes en el sexto mes se le da tercera dosis de vacuna pentavalente, la tercera dosis de vacuna antipolio oral, acá sí se da la oral, y se comienza a dar la dosis anual de vacuna contra la influenza. A los siete meses, y si a los seis meses no se ha dado, a los siete meses se le puede dar la segunda dosis de vacuna contra la influenza. A los doce meses, o sea, al año, se le da la primera dosis de vacuna a la triple viral, que es arampión, paperas y rubiola se le da la tercera dosis de la vacuna antinemocósica, la tercera dosis, porque la primera, la segunda, se le da a los dos y a los cuatro meses. La tercera dosis se le da a los doce a los meses de la vacuna antinemocósica y será dosis única de vacuna contra varicela al año de edad. A los 15 meses se dan dos vacunas, que la dosis única de vacuna antiamarílica y dosis única de vacuna contra el virus de la hepatitis A. Entonces, este es importantísimo. Ah, ya eh, el, el MISA ha, ha dado esta vacuna porque nosotros teníamos niños, muchos niños que se morían por hepatitis fulminante, por hepatitis A. Eh, a los 18 meses se da la vacuna de refuerzo, la primera dosis de refuerzo de vacuna a la triple, que es difteria, pertusis y tétanos sea la primera dosis de refuerzo de la vacuna antipolio oral, sea la segunda dosis de vacuna contra la triple viral, sarampión, paperas y rubiola. Eso es la segunda dosis de la triple viral a los 18 meses. A los dos años, se la dosis anual de la vacuna contra la influenza, a los tres años igual, la dosis anual de vacuna contra la influenza, a los cuatro años, otra vez, la dosis anual de vacuna contra influenza. Y acá, a los cuatro años, la, la segunda dosis de refuerzo de vacuna, de vacuna contra la bisteria, pertussis y tétano, o sea, contra la, tri, la trivalente. Y la segunda dosis de refuerzo de la vacuna antipolio oral. Entonces, a los cuatro años, damos los refuerzos de la trivalente y de la vacuna antipolio oral. Entonces pasamos al tratamiento según IEPI, en lo que es neumonía a, ambulatoria, mastoiditis que hay que hospitalizar, otitis media aguda ambulatoria, enfermedad que hay que hospitalizar. Entonces en las ambulatorias uno le da amoxicilina, 15 miligramos por kilo, por dosis cada ocho horas. Ya hemos dicho que en neumonía y otitis media, hay estudios actuales que solo se le trae cinco días. Eh, a EPI en disentería dice que hay que dar un antibiótico eh, contra chiguela cuando hay disentería durante cinco días. Ellos recomiendan Furasolidona, que es fácil y barato, y se le da a 15 miligramos por kilo por día y repartido por cinco días, repartido cada seis horas. Si hay que dar un antibiótico por vía intramuscular, sobre todo en los, en los niños con enfermedad. A enfermedades graves que hay que referir urgentemente a un hospital, se le puede dar la primera dosis de antibiótico intramuscular en el centro de salud y de acuerdo al diagnóstico, la clasificación, le pueden dar clorafenicol. Uh, por ejemplo, uno le puede dar clorafenicol en una neumonía, uno le puede dar clorafenicol en una meningitis, sabemos que el neumococo, acá en Perú, o acá en Lima es altamente sensible al clorafenicol, por lo tanto un hemococo lo puede tratar con no tanto neumonía como meningitis. La dosis en niños es 80 miligramos por kilo por día. Eh, si uno piensa en hemococo o un estreptococo sensible a penicilina, también se le puede dar otra opción, es una penicilina gesódica, la dosis es 200 mil unidades por kilo por día. Y eh, por ejemplo... Un niño menor de tres meses con una septicemia, uno lo trata como si fuera un neonato, o sea, pisilina con genta, ¿no? Y la genta se da dosis de 5 miligramos por kilo por día. Eh, para la fiebre alta, cuando la temperatura es mayor de 38,5, uno le da paracetamol. Uh, la dosis es de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis, por dosis, se le puede dar cada seis horas, pero también se puede ayudar con eh, antitérmicos, ¿no? o sea, agua tibia, baños de agua tibia, no alcohol, ni vinagre, ni como dicen las abuelas, ¿no? sino agua tibia, agua tibia. Eh, darme vendasol, por ejemplo, ya hemos dicho, si el paciente tiene anemia. Ferropénica, antes de darle hierro hay que eh, darle un antiparasitario. Hemos dicho mebendasol si el niño es mayor de dos años, ¿no? Uh, y, y si es que el niño no ha recibido ninguna dosis en los últimos seis meses. Y como dosis única se le da a mebendasol. A la vitamina A, ya han hecho la clase de micronutrientes, vitamina A. La vitamina A sirve para mejorar las. Los epitelios para aumentar las defensas, de, las defensas inmunes, disminuye la mortalidad por diarreas, neumonías, sarampión, diarreas uh, y ayuda a aumentar las uh, deficiencias inmunológicas en los niños con desnutrición o niños que tienen deficiencia de vitamina A como problemas oculares, ¿no? Eh, dar la primera dosis en el servicio de salud y, da, y dar dos dosis a la madre para que una le dé al día siguiente y otra a las 14 días. ¿Cuál es la dosis de vitamina A? Y en esto hay mucha. Yo me acuerdo que puse una. puse una. una pregunta sobre esto, pero claro que esta vez no lo voy a hacer, pero hubo una controversia con otra docente. Entonces yo creo que cuando es el examen, uno tiene que. Eh, Responder, de acuerdo a la docente que ha he hecho el examen, esta, esta, esta lámina lo he sacado yo del Nelson, o sea que si ustedes quieren verificar esto, ustedes busquen Nelson y ahí está esta dosis de vitamina A, ¿no? En los menores de seis meses, la dosis de vitamina A es 50.000 unidades internacionales, de seis meses a un año, la, la dosis de vitamina A es 6.000 unidades internacionales, y mayores de un año, 200.000 unidades internacionales eh, eh, una dosis, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la vitamina A? La deficiencia de vitamina A tiene consecuencias, xeroftalmía, ya les deben haber explicado, ¿no? La este los ojos blancos, no xeroftalmía, compromiso del crecimiento, aumento de la aumento de la mortalidad, ¿no? Cuando hay deficiencia de vitamina A, por eso que cuando uno da vitamina A mejora las deficiencias inmunológicas, grupos afectados son de seis meses a seis años. ¿Qué cosa hay que hacer? Hay que dar suplementación con vitamina A, hay que fortificar los alimentos uh, que tengan vitamina A, diversificación de la dieta y educación nutricional. ¿no? Eh, y como hemos dicho, eh, tiene impacto en la supervivencia infantil. Eh, si uno da vitamina A a los niños que tienen deficiencia, reduce la mortalidad en un 23% y evita que 1.3 a 2.5 millones de muertes anuales en los menores de 5 años. Por lo tanto, hay que ver bien las características, este, si es que el niño tiene deficiencia de vitamina A, para darle, eh, sobre todo si es desnutrido, en eso es obligado a darle vitamina A a los micronutrientes, en los desnutridos. ¿Cómo tratar al niño con sibilases? Bueno, eso lo van a ver en la clase de asma. Creo que el doctor Mendoza es el que va a dar la clase de asma. Pero cuando uno maneja asma en emergencia, asma leve o moderada, uh, lo que tienen que hacer es inhalarlo, usar inhalador. No nebulizador, inhalador. Solo se nebuliza a los niños que tienen asma severa. Entonces, si uno usa un inhalador, ¿cómo se tiene que usar salbutamol eh, en inhalador? Eh, se usa dos puffs cada 10 minutos por 6 veces y después se vuelve a evaluar, se vuelve a evaluar. Si al evaluar tiene el puntaje mayor de 9, se trata como crisis severa. Si el puntaje es menor de 3, eh, se da de alta con beta 2, más corticoides por 5 días. Pero si el puntaje es entre 3 y 9... Eh, se sigue eh, eh, inhalando con salbutamol dos puffs cada 20 minutos por dos horas y luego volver a evaluar. No es que yo le indico el inhalador y me voy, no, hay que evaluar la primera vez a la, a la hora y la segunda vez a las dos horas. sí Entonces, si después que uno lo, lo ha inhalado cada 20 minutos por dos horas, lo reevalúa y si el niño está peor, o sea, con un puntaje de 9 o peor, se lo hace como crisis severa y si el puntaje es menor de 3, se le da de alta con beta-2 inhalado más esteroides por 5 días. Cuando uno lo nebuliza, usa el salbutamol, salbutamol uh, y usa el salbutamol en líquido que tiene 5 miligramos por mililitro. Si es menor uh, de 10 kilos, uno le da máximo 5 gotas. Y, y si es entre 10 y 19 kilos, eh, máximo 9 gotas, ¿no? Estos son los, ya no se usa jarabe, pues, actualmente, ¿no? uso inhalador o lo nebulizas. Eh, ¿Cómo administrar corticoides sistémicos? Lo que se ha visto es, por ejemplo, eh, los últimos estudios dicen que uno puede dar cualquier corticoide corticoide en emergencia de un niño con asma. Pero, este, ¿cuál sería el corticoide ideal? Lo que uno quiere hacer en asma es bajar in la inflamación y el corticoide que, que mejor es como antiinflamatorio es el dexametasona. Por lo tanto, los últimos estudios indican dar dexametasona en emergencia. Cuando uno lo trata en emergencia, lo quiere mandar a casa. La dexametasona hay por vía oral, se le puede dar 0.3 a 0.6 miligramos por kilo por dosis de carga, ¿no? Incluso la desgametaxona, la ventaja es que puede durar 24, 36 horas, entonces no hay que dar tan seguido. Se le da esta dosis como dosis única y después se repite a las 24, 36 horas. Esos es son los últimos estudios que recomiendan en, en crisis leve cuando uno lo maneja en emergencia y lo va a mandar a su casa, ¿no? Pero si no lo va a mandar a su casa, pueden usar cualquier corticoide. Si uno usa prenisona, uno le da 1 o 2 miligramos por kilo en dosis de carga. Si uno le da hidrocortisona, le da 4 a 8 miligramos por kilo por dosis de carga. Y de mantenimiento, le da 4 miligramos por kilo cada 6 horas. Si le da metilprenisolona, dosis de carga, 2 miligramos por kilo. Y luego le da 1 miligramos por kilo cada 6 horas por día, ¿no? Un miligramo por kilo por día, este, cada seis, repartido en cada seis horas. Y pasamos a lo que es tratamiento de malaria. Cuando es malaria grave, malaria grave, uno le da, para enterar el tratamiento, uno le da endovenoso o le da intramuscular. Si le da endovenoso, usa artemidina, ¿no? Entonces, en este caso, le damos tres días. En los tres días la dosis es, es la misma, 2.4 miligramos por kilo de peso. Primero la dosis inicial, la segunda dosis se le da 12 horas de la inicial y la tercera dosis se da 24 horas después de la segunda dosis. Eso es endovenoso. Intramuscular pueden usar Artemeter, que son eh, uno a, a, a la segunda o hasta más hasta comenzar a iniciar la vía oral. Entonces se le da el primer día 3.2 miligramos por kilo, que es dosis de ataque, y el segundo día 1.6 miligramos por kilo por día eh, de mantenimiento cada cuatro horas hasta iniciar la vía oral. Este es el esquema con quinidina y clindamicina, igual en malaria grave. ¿no? Quinidina el día primero se le da 30-40 miligramos por kilo. Ese es el día cero. El día 1, 30 miligramos por kilo y el día dos y los siguientes, 15 miligramos por kilo. Ah, en lo que es este malaria por falciparum, que es resistente a artesonato y mefloquina, se le da este tratamiento. Se le da el tratamiento en la mañana, en la tarde y en la noche. Eh, en la mañana se le da a quinidina. Igual en la tarde, igual en la noche. O sea, quinidina se da mañana, tarde y noche. El tratamiento de la quinidina es siete días. Mañana, siete días de tarde y siete días de noche. Y la quinidina en los siete días se da igual: 10 miligramos por kilo por día, los siete días. Igual en la tarde, 10 miligramos por kilo por día. Igual en la noche, 10 miligramos por kilo por día por siete días. La clindamicina se da cinco días en la mañana y cinco días en la noche. Eh, los cinco días en la mañana comienza a partir del tercer día hasta el séptimo día y se le da 10 miligramos por kilo por día en la mañana, igual 10 miligramos por kilo por día en la noche. O sea, en total 20 miligramos por kilo por día de la clinda. Y la primaquina solo se da un día... Es el tercer día de, de tratamiento, 0.75 miligramos por kilo. Eh, lo bueno es que es mejor que tengan estas tablas a la mano para poderlo dar correctamente. Eh, y la malaria por vivas o por malaria mixta o probable malaria, en esos casos le damos cloroquina y primaquina. No se da primaquina si, tiene, si es menor de seis meses, no se da primaquina. Eh, cloroquina se da tres días y primaquina siete días. Cloroquina, los primeros tres días, 10 miligramos por kilo por día, el primero y segundo día, y el tercer día lo bajan a 5 miligramos por kilo. Y primaquina se da siete días, los siete días igual, 0,5 miligramos por kilo. En el caso de malaria por plasmodium malaria, entonces se le da cloroquina tres días. Uh, el primero y el segundo día 10 miligramos por kilo y el tercer día 5 miligramos por kilo y la primaquina un solo día el tercer día 0.75 miligramos por kilo si, no, si tiene menor de 6 meses no se le da primaquina, 6 meses si el paciente tiene el peor plasmodium es el plasmodium falciparum el peor plasmodium y es el más frecuente Después sigue el plasmodium vivax y el, y el menos frecuente es el ovale, el malaria. Esos son menos frecuentes, pero los más frecuentes son el falciparum, que incluso puede dar la malaria, malaria grave. Después sigue el vivax y menos frecuente es oval y el malaria. Entonces cuando hay, eh, tenemos falciparum resistente, sulfadoxina y pirimetamina, ¿qué cosa damos? Damos artesanato y mefloquina. Ah, en el caso de malaria no complicada de falciparum, pero que es resistente a cloroquina, sobre todo en los niños que vienen de la costa norte, como piura, tumbes, que hay bastante malaria. Entonces, si es resistente a cloroquina, ¿qué cosa damos? Sulfadoxina con pirimetamina. Y artesonato. ¿no? Entonces hay que ver bien este, qué tipo de malaria es y, sobre todo, si es plasmodio falciparum. En el caso de Bartonella, eh, si es Bartonella aguda grave, hemos dicho qué cosa se da: Ciprofrosocina más Cefriazona como primera opción. ¿no? La Cipro se da 15 miligramos por kilo cada 12 horas, ¿no? o sea, mañana y tarde por uh, 12 días. La ceftiazona se da 70 miligramos por kilo por día, endovenosa por uh, 7 a 10 días. Como segunda línea tenemos cipro más sectacidima, o cipro más amicacina. La sectacidima se da 100 miligramos por kilo por día, cada 8 horas por 7 a 10 días. Y la cipro, ya hemos dicho la dosis, y la amicacina se da 15 miligramos por kilo por día, dividido en dos dosis por 7 a 10 días. Como segunda, el caso de Bartonella o probable Bartonella, probable Bartonella, se le da a amoxicilina con ácido clavulánico, eh, considerando la amoxicilina, se le da 40 miligramos por kilo por día dividido en cada 12 horas, aunque se sabe que los, los, eh, la moxicilina eh, en pacientes con, eh, con bacterias se le debe dar cada 8 horas, ¿no? no cada 12 horas, sino cada 8 horas. En base a la moxicilina se le da 40 miligramos por kilo por día. Segunda línea tenemos Cipro, Clorofenicol y cotrimoxazol la Cipro, 10 miligramos por kilo por día cada 12 horas por 14 días. El cloro, 50 miligramos por kilo por día los primeros 3 días. Y luego se baja a 30 miligramos por kilo por día hasta completar 14 días. El cótium exosol, 10 miligramos por kilo por día cada 12 horas, pero esta dosis es en base al trimetropín. ¿Cuándo debe volver? Eh, a una consulta al servicio de salud, al centro de salud, si es neumonía a los dos días, disentería a los dos días, enfermedades febriles dos días y problemas de alimentación a los dos días. Si tiene malaria por falciparum o malaria por plasmodium mal a malaria a los tres días, probable malaria a los tres días y fiebre por malaria poco probable, o sea, todo lo que es malaria todo lo que es malaria, probable malaria a los tres días. En el caso de, de diarrea persistente, para ver problemas de alimentación a los cinco días, otitis media aguda a los cinco días y otitis media crónica a los cinco días. Cuando hay riesgo nutricional o el niño está desnutrido leve, moderado o severo a los siete días. Si el paciente tiene malaria por malaria, uh, por plasmodium vivas o malaria mixta o anemia, el control es a los 14 días. Pero ¿cuándo debe volver de inmediato cuando el niño tenga cualquier signo de peligro? Por ejemplo, difícil para despertar, el niño empeora, tiene fiebre alta, tiene que volver de inmediato. ¿no? Si el niño no tiene neumonía porque solo tiene un resfriado, uh, pero tiene que volver de inmediato si tiene respiración rápida, si se le hunden las costillas o tiene dificultad para respirar. Si el niño tiene diarrea, tiene que regresar de inmediato si tiene sangre en las heces o si son heces líquidas y abundantes. Creo que terminé. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Gracias. Ah, muchas gracias. Nos vemos. Doctora. ¿Ya? Doctora, disculpe, tenía una consulta con respecto al manejo de la diarrea disentérica. Eh, ¿Esos pacientes, cualquier diarrea disentérica, las tengo que hospitalizar entonces? No, no, no. A ver, vamos a buscar diarrea disentérica. Solo se hospitaliza, o se refiere a un hospital, lo que tiene este, en rojo, ¿sí? Escucha. Entonces, eh, solo el niño se hospitaliza cuando tiene deshidratación grave o shock, ¿no? Plan C, eso se hospitaliza. Eso es en diarreas. Y el otro cuadro de diarreas es, solo se hospitaliza en los niños que, eh, que estén en rojo, ¿no? que se clasifican en, en rojo, o sea, los niños que tienen diarrea persistente grave y que referir y hospitalizar. ¿Por qué? Porque diarrea persistente grave, como hemos dicho, si bien la incidencia es baja, la mortalidad es alta, ¿no? Sobre todo si está deshidratada. Entonces, ¿por qué se hospitaliza la diarrea persistente grave? Por la alta mortalidad que tiene cuando está asociado a deshidratación. Eh, la disentería está en amarillo, y hemos dicho que todo lo que es amarillo es tratamiento ambulatorio, ¿no? ¿Qué cosa es disentería? Sangre en las heces. Pero disentería puede ser causada por muchas causas, ¿no? Desde bacterias hasta causas no bacterianas. Bacterias tenemos ahí chiguela, salmonella, campylobacter, E. coli, E. coli enteroinvasiva, enterohemorragia, la E. coli el serotipo que da síndrome urémico hemolítico da sangre en las heces amebiasis da sangre en las heces pero hay también este, eh, diarrea con sangre que no son bacterianas por ejemplo eh, este da diarrea con sangre no eh, enfermedad de en Crohn da diarrea con sangre TV intestinal da diarrea con sangre, ¿no? Uh, o sea, y, y puede haber también parásitos que dan sangre, por ejemplo, el trichuris da sangre, ¿no? Entonces, eh, no se hospitaliza uh, si tiene el diagnóstico de disentería, pero depende del tipo de, de diarrea con sangre. Por ejemplo, si es un niño con un probable sección, se tiene que hospitalizarlo, ¿no? O sea, depende el, la, del, dentro de las disenterías ¿qué, qué diagnóstico puede ser. Pero si es una disentería bacteriana, acá Ayepi acá, este, uh, se refiere a la disentería bacteriana y que no está deshidratado, o sea que solo tiene sangre en las heces, pero no está deshidratado. Por lo tanto, el manejo es ambulatorio y, y se le da un antibiótico. Si es una herida, una diarrea en los niños menores de un año, la primera causa que cosa es Campylobacter. Y en Campylobacter no le vas a dar cipro ni furasolidona. En Campylobacter se le da macrólidos. De los macrólidos no se le da azitromicina, sino eritromicina. Entonces este y parece que ser el coprocultivo mejor. Entonces a Epi cuando habla de disentería, se refiere a disentería bacteriana. Por eso es que él dice administrar antibiótico oral recomendado en su zona para chiguela. Uh, y la otra posibilidad, eh, también Ayepi recomienda furosolidona, como mostré en uno de los, de los slides, ¿no? Y hacer un control dos días después. Lo que yo decía es que a veces hay niños que vienen a emergencia con sangre en las heces y le hacen reacción inflamatoria. Eso es un absurdo. Porque si la madre dice que tiene sangre en las heces, ¿para qué le van a hacer reacción inflamatoria? De frente se le hace coprocultivo. Pero el tratamiento, uh, por ejemplo, si es un niño menor de un año, la primera opción es Capilobacter. Gracias, doctora. Ok. ¿Sí? ¿Alguna ah, otra doctora, pregunta? Sí, también en uno de sus cuadros, por ejemplo, en amigdalitis supurativa este, grave, creo que este, está de rojo, pero no aparece como este derivar no eh, referir a un hospital no urgentemente entonces ese sería el oh. único caso en el cual no no lo este no lo refiero a un hospital estando en rojo a ver un ratito eh, lo que dice a Yepi es que eh... Si bien Ayepi dice que todo lo rojo es este, referirlo urgente al hospital, aquí en el cuadro, eh, ¿qué es lo que dice Ayepi? Ayepi dice que cuando uno tiene eh, faringitis amigdalitis supurada, eh, ahí la primera opción es estetococo, por lo tanto hay que darle penicilina mesatínica ah, y, y es el dolor, eh, no cede o tiene fiebre, la paracetamol. Eh, una supurada, miradalite supurada, no se hospitaliza, pues, ¿no? ¿no? No se hospitaliza. Claro, sería el rojo que no hay que, porque acá el EPI no lo indica hospitalizar, ¿no? Perdón, no indica hospitalizar. ¿Sí? Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro, doctora, gracias. Ok, nos vemos. Gracias, doctora. Ya, hasta luego. Gracias, doctor. Por favor, para dejar de compartir o de, de grabar como hago. Hola. Una vez que salgamos todos, se va a de dejar de grabar, pero no se preocupe. Oh, ah, yeah. ya. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctora. Cuídese, bendiciones. Chao.